Esta semana se llevó a cabo la segunda etapa de entrega de contenedores para el acopio de basura domiciliaria a vecinos de nuestra comuna, con el fin de mejorar la disposición de los residuos sólidos de las casas y su posterior recolección. Los contenedores, que están hechos de polietileno inyectado, con ruedas, tapas y candados, son un avance por proteger al medio ambiente de nuestra comuna, evitando malos olores, disminuyendo vectores como ratas y moscas, entre otros, y mejorando el entorno y limpieza de nuestra comuna. Es un bienestar, un mejoramiento estándar en aspectos sanitarios y en materia ornato para los barrios que van a ser beneficiados. Son más de 22.000 contenedores que van a precisamente apuntar a aquello, mejorar la calidad del barrio en aspectos muy significativos. Esto se enmarca dentro de un programa que tiene el municipio, no solamente el mejoramiento de áreas verdes, el mejoramiento del equipamiento de las plazas de los barrios, sino que también aspectos que tienen que ver con el ornato y con la sanidad, digamos, también de nuestros barrios. Cabe recordar que en una primera etapa el municipio entregó 17.000 contenedores, los cuales se suman a esta segunda partida de más de 22.000, para concluir en marzo de 2016 con una tercera y última etapa que en total beneficiará a 163.000 vecinos, quienes podrán vivir y desarrollarse de manera amigable con el medio ambiente.